gusto enorme estar presente aquí. Gracias a Mayito por darme la oportunidad. Gracias a ustedes por recibirme. Gracias por escuchar a todos los cantores con el respeto que se merecen. La verdad que es lindo cuando le brindan el silencio y aprecian las canciones. Entonces la canción se titula La Carta. Te escribo desde casa, junto con tus hermanos. Mamá también te escribe, mientras prepara algo. Te mando la encomienda, la yerba, el dulce leche, y aquellos alfajores que siempre te gustaron. Son cosas que se extrañan, por más que vayas lejos, que se llevan con uno, prendidos en el alma, el asado en el fuego, el pan de tortas fritas, son a los que yo amo. Costumbres uruguayas. ¿Qué más puedo decir? Que te extraño y te quiero, y que a veces te sueño, que andamos por la playa, y que estoy esperando que volvamos a verlo, y que es larga la espera, y que el tiempo no pasa. Hola, ¿cómo estás? Aquí en mi tierra todo sigue igual, no cambia nada para mejorar, vamos quedando poco. La gente se va porque no quieren que le mienta el mar. Ya se cansaron de tanto esperar promesas de mentiroso. No es fácil partir, lo vi en tu cara cuando en el avión tú te marchabas para Nueva York, igual que tantos otros. Pero soy feliz, veo las fotos que tú me mandas y veo en tu cara la felicidad, aunque has cambiado un poco, solo un poco. Otra Navidad, el arbolito tiene tu postal, cierro los ojos para recordar que estás aquí con nosotros. Hoy quiero gritar, porque te llevo aquí en mi corazón, que aunque estés lejos, yo estaré con vos, cuando escuches tu canción, mi canción, tu canción. Gracias, gente. Muchas gracias.